Ahí está la primera, el primer soporte, vamos a poner el segundo al tiro. ¿Esas bases están taladradas, no? ¿O es un proceso más complicado para hacerle los orificios? Es una cortadora láser. Bien. Una máquina especial. Ahora, la forma da igual, lo importante son los hoyos. Entonces, claro, teniendo los planos, igual se puede hacer cortadora. Sí, es una broca que tenga el mismo grosor de los dos también. Eso sí. ¿El acrílico da a aguantar un taladro chiquitito también? Sí, hay que hacerlo con cuidado. Bien. Pero sí se puede. Tiene que ser, no puede ser vuelto, pero tiene que ser, según yo, de madera. Sí, pero la de concreto es más probable que quede esa golpea. Más corto, ¿sabes? Sí. Proceso lento, pero... No, está bien. Pero fácil. Sí, está bien indicado, o sea, ya el corte láser por los hilos te guía a dónde tienes la paz. Sí, la gracia. Solo se podría hacer en madera. Ah. Lo importante es que sea suficientemente resistente para el peso, porque igual queda pesado el dispositivo. Si lo hiciéramos en madera, ese requisito de tener la cortadora del acrílico. Es más fácil porque la madera se trabaja más versátil, ¿no? Sí, pero si quieres una máquina que te haga si yo te paso el plano, que te haga lo mismo, igual va a estar como el mismo tipo de máquina. Bien. Pero si tú lo quieres hacer en tu casa como homemade, puede hacer un cuadrado. Es posible, eso es lo que está... De más o menos estas dimensiones, sabiendo... Como imprimiendo la foto, que sea el uno por uno. Okay, no. Sí, de hecho, se puede pegar encima y después así lo voy directamente. Buena idea. Se agarra. Tenemos entonces los dos soportes de los motores. Así que voy a ver. Ahora vamos a colocar los motores en estos soportes. Vamos a usar los mismos tornillos.
Y ahí están los motores ensamblados. Uh-huh. Ahora que tenemos los motores ensamblados, vamos a ensamblar las ruedas a los motores. Tenemos dos ruedas solamente. ¿Funciona con dos ruedas? Con dos ruedas y un pivote. Bien. Básicamente una bolita de metal. Uh-huh. Que no produce resistencia. ¿Motor y las ruedas vienen parte, son parte del kit? Sí, los motores, la rueda y los soportes de soplar. Entonces lo primero que vamos a hacer es colocar el ensamblador, uh-huh, o el conector entre la rueda y el motor, en el motor. Luego colocamos la rueda. Y ahí no importa si queda muy apretado ese tornillo, o tiene que... Este tornillo tiene que estar apretado. Tiene que estar apretado. Tiene que estar apretado. Entonces ya ahí queda nuestro sistema. La primera rueda. Muy bien. Entonces ahora vamos a seguir con la siguiente rueda. Nuevamente vamos a colocar el conector entre la rueda y el motor, en el motor. Es importante que el motor tiene un sacado, que este conector, el tornillo del conector, quede en el sacado. Si no, no se va a apretar. No se, o sea, va a, se va a apretar, pero no lo suficiente. Finalmente colocamos la rueda. Tenemos entonces las dos ruedas ya montadas en la base. Vamos a revisar la rueda anterior, que estaba bien conectada. Claramente no. Porque el calado que tenía. Porque el calado no fue respetado. Entonces, vamos a hacerlo de nuevo. Así que sí. Y tenemos los dos motores conectados y ensamblados. ¿Cuál es el siguiente paso? Finalmente, o sea, no finalmente, sino para poder seguir armando esto, necesitamos poner el pivote. El pivote. El pivote, para que quede a la misma altura que los motores, vamos a colocar
una extensión de un centímetro en cada uno de los... Estas extensiones se compran, sí, aparte, así como extensiones, y tienen medidas distintas. Sí. Se llaman soportes, creo, no sé si extensiones, pero sí. Esto fue una de las cosas que se me olvidó poner. Ay. Listo, vale. Y va a quedar el, ese, ¿cómo se llama? Ese, pivote. ¿El pivote va a quedar a la misma altura que la rueda o tiene una...? Sí, va a quedar, va a quedar, no exacto exacto, pero va a quedar lo suficientemente inclinado para que quede, para que pueda andar bien. Ok. Entonces lo primero es colocar estos soportes o extensiones en la base del pivote. En la base del pivote. Y el pivote entonces va a ir por debajo de la base, de la placa, ¿cierto? Así es, para así tener tres puntas de contacto y con eso ya el dispositivo se puede mover directamente. Entonces hay que ponerlo antes de ensamblar la placa. Voy a poner los tornillos después sobre eso. Sí, ya. Entonces ahora ponemos... Eso me imagina que no pasaba. Funcionan como tuercas. Muy bien. Sí. ¿Falta un tornillo? Sí, tiene que ser tornillos especiales de más de 5 milímetros. No tenemos eso.